disfrutar de estas reuniones porque también tenemos actividades deportivas, la gente nos espera, el desayuno, etc. Pero lo importante es que estén las autoridades locales con todo el gabinete. Es una manera muy eficiente de trabajar porque se resuelven los problemas in situ, inmediatamente. Ahora, cuando hay muchos alcaldes, también es lo más eficiente porque hay que ir muy rápido, 2 o 3 minutos. Entonces, a ver si en adelante, cuando haya. Un abrazo al alcalde. Cuando haya, a la alcaldesa. Cuando haya demasiados cantones, Manaví, Los Ríos, mejor es sortear 5 o 6, tratamos aquí con el resto, hacemos una reunión con Carmen Carondelet y le reúno a todos los ministros, no hay problema. Creo que es más eficiente que estar muy apurado. Pero bueno, ya empezamos esta vez. Así es. Queríamos entregarle a nombre de nuestra institución, si nos lo permite. La imagen corporativa institucional de ASO Bopar. Queremos una luca para, como gesto de apoyo a nuestro gobierno. Señor presidente, tenemos prioridades básicas en nuestras parroquias. Y que a continuación de estadio tenemos los gobiernos rurales, podamos contar con un equipo caminero mínimo, consistente en una retroexcavadora, una motoniveladora, 2 volquetas que permitan a los hogares rurales atender a tiempo con acciones de transporte, material, mantenimiento, caminos de roces, extracción y transporte de materiales. Construcción y reparación de puentes en las parroquias Zapotal, sobre el río que une los cantones, las naves, ventanas, en parroquia Caracol. Principal, sobre el río principal y el río Caracol, en parroquia Febres Cordero, el puente del recinto San José Febres Cordero. En Antonio Sotomayor, el puente sobre el río San José y el camino que conduce a Bagatela. Asfaltado de vía en las principales vías de las parroquias y los recintos. Que se dote de ambulancia a las cabeceras parroquiales. Dragado de los ríos. La inclemencia del invierno genera problemas a nuestras parroquias rurales, señor presidente. La seguridad de las parroquias rurales, esto también está afectando a nuestros sectores, señor presidente. Y finalmente, señor presidente, queremos pedirle a favor que recibamos el respaldo del Ejecutivo Provincial y de las direcciones provinciales que poco o nada nos están apoyando. Muchísimas gracias. Bien, precisamente yo creo que para eso se hizo el nuevo diseño institucional, creo que es una cierta constitución, incluir como consejeros provinciales a los alcaldes y representantes de la Junta Parroquial para poder coordinar esas acciones. Porque mucho de lo que tú me dices son competencias del gobierno provincial y sería terrible si hay superposición de funciones, por ejemplo, de la maquinaria, etc. Habría que coordinar. Y bueno, dragado de río, otras cosas que han pedido, eso sí se está haciendo. O sea, también, por si acaso, hemos pasado esa competencia a los gobiernos provinciales. No sé, Marco, si usted ya recibió dragas, el Consejo Provincial. Entonces ya tiene las dragas y hay que planificar en conjunto, ¿no?, para el dragado de los ríos. Eso es competencia provincial, ¿no? Muchísimas gracias, señor presidente. Un abrazo a la Junta. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol con su bravura le puso cerco a la muerte. Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu herida